Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Esta semana, el Ministerio de Salud anunció una serie de modificaciones al plan Paso a Paso. Y entre los cambios, a partir del próximo jueves 14 de abril, las comunas que tengan bajo número de contagios podrán flexibilizar el uso de mascarillas en espacios abiertos. Antes de la conversación de hoy, vamos a revisar el informe con las principales modificaciones al plan Paso a Paso. El Reino Unido alertó al mundo. Ya han detectado nuevas variantes de este COVID-19. La pandemia sigue presente, haciendo circular este virus de persona en persona y cobrando la vida de miles y miles de enfermos cada día en todo el planeta. Y en Chile, después de escuchar la opinión de los expertos, el gobierno decidió simplificar el plan Paso a Paso. A partir del jueves 14 de abril habrá solo tres fases, con los colores de un semáforo, de acuerdo al número de contagios y la ocupación hospitalaria en cada comuna. Las zonas serán de alto, medio y bajo impacto sanitario, y solo en las comunas con menos contagios la gente podrá sacarse la mascarilla en los espacios abiertos, siempre y cuando pueda mantener la distancia con otros. No hay momento sin la mascarilla, la vamos a llevar siempre. Transito por un espacio que es de bajo riesgo y yo estoy vacunada, ¿cierto? Y además me estoy cuidando mis comorbilidades y esta comuna está en verde, entonces me puedo sacar la mascarilla, pero voy a ir al metro. Y entonces en el metro, que es un espacio cerrado, que la evidencia dice que tiene más riesgo 18 veces que el otro espacio que yo estaba habitando, entonces como yo llevaba la mascarilla porque no estamos eliminando la mascarilla, entonces yo me la pongo. O sea, me la pongo y estoy cuidándome. No cabe duda de que en espacios bien ventilados, donde hay poca gente, en un parque, haciendo ejercicio, el uso de mascarillas no es necesario. Pero en la locomoción, en la vía pública, con mucha gente, pueden darse condiciones de contagio. Optimizar el uso de la mascarilla. Y puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy en un avión, a la hora de beber algo, qué sé yo, yo me saco la mascarilla, pero eso no significa que después de tomar o comer algo puedo seguir sin la mascarilla. Tengo que volver a ponérmela o si me levanto para ir al baño, debo ir con la mascarilla. La mascarilla sigue siendo de vital importancia en el manejo de la pandemia, pero hay que optimizar su uso, solamente no utilizarla en aquellos lugares al aire libre donde pueda haber este distanciamiento físico, como lo decía. Muy importante, las personas deberán llevar siempre su mascarilla y su pase de movilidad. Prácticamente el 91% ya tiene ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero todavía hay quienes no se han aplicado la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Y se acerca el invierno, que esta vez tendrá varios virus respiratorios circulando. Estamos tomando todas las medidas para enfrentar el invierno que viene, fortaleciendo nuestra red asistencial con reconversión de camas para cuidados intensivos tanto de adultos y en este tiempo también camas de cuidado intensivo pediátrica. Reforzaremos también los servicios de urgencia para atender a los pacientes con síntomas respiratorios de esta temporada y potenciaremos la estrategia de hospitalización domiciliaria para pacientes crónicos. Se acercan las bajas temperaturas y este virus sigue mutando. Por eso el gobierno no descarta que en el futuro Chile tenga que enfrentar retrocesos. Tenemos un plan sólido, dialogado con la ciudadanía, con las sociedades del mundo científico y en el cual, si bien hoy día estamos en un buen escenario epidemiológico, no dudaremos en implementar medidas más restrictivas si aquello llega a ser necesario. Por ahora debemos generar todas las condiciones y circunstancias para que la situación epidemiológica se mantenga lo más controlada posible. En las zonas de color verde y bajo impacto sanitario habrá menores restricciones. La gente deberá seguir usando mascarilla obligatoriamente en lugares cerrados y la podrá sacar en espacios abiertos siempre y cuando pueda tener distancia con otros. Se permitirán las reuniones en recintos cerrados y abiertos, pero con pase de movilidad habilitado. En zona amarilla de medio impacto sanitario, el aforo máximo será de 10.000 personas en lugares abiertos. Será obligatorio usar mascarillas si la distancia con otros es menor a un metro y se exigirá el pase de movilidad.
y en las zonas rojas o de alto impacto sanitario deberá llevar siempre mascarilla. El aforo máximo será de 200 personas con mascarilla y pase de movilidad y con una separación de 1.5 metros con otros. Todo el detalle está en la página web www.portavoznoticias.cl. Y vamos a conversar con el doctor Humberto Soriano, que es una autoridad en este tema. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a esta entrevista. Raúl, qué rico estar con ustedes y tus auditores de Arcatel. Bueno, quiero que conversemos sobre una política que ha sido exitosa, la han reconocido por lo menos internacionalmente, el tema de las vacunaciones, y ahora cómo vamos a ir con el plan paso a paso que ya se aproxima. El reconocimiento internacional llegó la semana pasada y fue increíble porque le dieron un premio del estilo Nobel al gobierno de Chile por el manejo de la pandemia. Hay que sacarse el sombrero, ¿no es cierto?, por la vacunación y por el paso a paso y cuidados que todos los chilenos nos hemos comprometido para estar más sanos durante la pandemia. Y la verdad es que cuando uno piensa en esto, tiene que pensar que hay un trabajo que viene coordinado desde las autoridades, pero cada uno de nosotros tiene que hacer su parte en el uso de las mascarillas, en ir a vacunarse, en fin. Hay un montón de temas que la ciudadanía tiene que estar muy involucrada. Absolutamente, Raúl. Pero lo más importante es que tenemos las herramientas para cuidarnos bien y que finalmente estamos saliendo. Estábamos desesperados por salir y ahora se permitió que las mascarillas las pudiéramos eliminar cuando estamos afuera y separados de otras personas. Fantástico, bien por esa decisión. A ver, se optó porque era un plan más complejo, ahora se simplificó, se volvió al semáforo, digamos, amarillo, verde y rojo, que es fácil de recordar, pero ¿nos podría explicar y ver cómo está? Porque de repente uno escucha las radios o ve conversaciones por ahí en televisión y nos vamos a sacar las mascarillas y adiós a ellas, pero no es tan así. Absolutamente no es así, Raúl. Hay que tener sentido común. Hemos aprendido muchas cosas con la pandemia, ¿no es cierto? Nos ha hecho ser muy humildes. Partimos diciendo que el virus se contagiaba por las manos, después supimos que era por el aire. Dijimos que los niños eran los que más se contagiaban y los más contagiantes, y al revés, eran los adultos los que más se enfermaban. Nos hemos equivocado una y otra vez. En lo que no nos hemos equivocado es en que la vacunación protege. Y en que, como ahora tenemos un 90% de las personas vacunadas, claro, nos podemos permitir un paso a paso más simple, con 3 pasos y una apertura, que es lo que todos estábamos esperando. Ahora, con todo el tema que se viene para nosotros, aquí es invierno y viene un montón de otros virus, adenovirus, en fin, la influenza. ¿No habrá sido un poco precipitado o inconveniente que la comunidad se pueda equivocar y vaya a terminar saliendo peor? Es un punto peligroso que tú estás destacando para tus auditores y telespectadores, ¿no es cierto? Y que nos dice, cuídese cuando está en espacios cerrados. Los niños, en las clases, todas las infectólogas de la Universidad Católica me dicen, tienen que seguir con mascarilla. Una clase con 40 niños no se concibe que estén todos sin mascarilla, porque no solamente protege, como tú dices, contra el coronavirus, sino que protege contra el virus sincicial respiratorio. Yo tuve a mi niña de 5 años el año pasado hospitalizada con virus sincicial respiratorio, es grave. Y la influenza, ¿no es cierto?, es otro virus que también puede matar, y todo eso con el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación y las mascarillas, nos protegemos en espacios cerrados. Así que celebre, ojalá afuera, los asaditos, afuera con los amigos, perfecto, pero si se entra, y son muchos en un living chiquitito, use mascarilla, si no es tan difícil. Bueno, usted es pediatra, de manera que tiene una vida bastante cercana con los niños, y es una de las partes más importante para los adultos, los niños. Bueno, Raúl, yo no sé cuántos niños y nietos tienes tú, pero yo tengo 4 niños, así que me encantan los cabros chicos, me encantan los niños, y la verdad es que la pasión es que cuidemos a los niños. Todos los chilenos, si hay una cosa en la cual no estamos todos unidos, es en proteger a los niños y en prevenir para que sean cada vez más sanos.
Bueno, esta información del paso a paso del gobierno ya ha tenido varias personas que están encontrando que hay problemas, que ha sido precipitado, que las comunicaciones a lo mejor no van a ser tan fluidas, que la gente va a tener una sensación de que ya salimos de la pandemia y si uno mira la cantidad de fallecidos todos los días, teníamos 90, que tenemos 80, entonces no es tan fácil de llegar y salir. No vamos a salir nunca de la pandemia. Tus telespectadores de Arcatel tienen que saber que la pandemia llegó para quedarse. Entonces, es simplemente un diferente estilo de vida. No quiere decir que uno no pueda salir, hacer ejercicio, estar en exteriores con mucha gente, ningún problema. Pero algunos cuidados chiquititos, ¿no es cierto? El lavado de manos, eso lo hemos sabido los pediatras desde siempre. La vacunación, pucha, si alguno de ustedes no se ha vacunado todavía, complete su vacunación. Todos los compañeros de intensivo, todos los médicos de intensivo me dicen, pucha Humberto, tenemos las UCIs con una mayoría de gente con vacunación incompleta. Los que se enferman grave, los que tienen que estar con ventilación mecánica, tienen vacunaciones incompletas. Yo no sé, Raúl, ¿cuántas dosis tienes tú? Tengo 3, todavía estoy esperando la cuarta. Bien, bien, así tiene que ser. 3 dosis y el pase de movilidad, lógico, ¿no es cierto? O sea, tú tienes la libertad de decidir que no crees en la vacuna y que no quieres vacunarte, pero no tienes la libertad de poner mi vida en peligro porque tú no te estás vacunando. Entonces, si quieres estar conmigo, por favor, con pase de movilidad. Si quieres entrar a un colegio, con pase de movilidad, porque no quiero que enferme sobre todo a mis niñas que están en el colegio. Pero hay varias personas que son antivacunas por un tema de riesgo, de miedo. Entonces, ¿qué le podemos decir? Porque bueno, siempre lo primero van a decir, hay un médico que dijo que no. Es que hay que, antes que nada, hay que respetar la libertad y la individualidad, ¿no es cierto? Si una persona realmente tiene mucho susto, está con miedo, tiene la información equivocada, ojalá que se informe, pero tiene el derecho a no vacunarse. Asimismo, yo tengo el derecho a decir, chuta, no quiero que estés conmigo, y sobre todo en un interior. Ahora, ¿qué le podemos decir a la persona que está indecisa? Y hay mucha gente que me llama, doctor, pucha, ¿me vacuno o no me vacuno? Fíjese que tengo estos problemas de salud. ¿Me influye la vacuna? Bueno, pregúntele a su doctor. Si tiene algún problema de salud, influye la vacuna. Pero yo tengo una hija que está terminando un doctorado en Australia y me decía, mira, aquí en Australia es muy sencillo. Sabemos que todos nos vamos a contagiar, sobre todo con el Omicron, que es tan recontagioso. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Sufrir los estragos del COVID o tomar el riesgo chiquitito de la vacuna? Hay 1000 veces más posibilidades de tener contacto. Una pausa y regresamos. Y seguimos conversando con el doctor Humberto Soriano aquí en la entrevista del domingo a través de Arcatel. Doctor, estábamos viendo la importancia también que debe tener que una persona esté fuerte para combatir los virus, inclusive este. Una vida sana. ¿Cómo es la vida de los chilenos? No sé, me da la sensación que somos muy buenos para el carrete, nos alimentamos mal, dormimos poco. Los chilenos podemos mejorar algunas cosas, sobre todo con nuestros niños, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Raúl, es un placer estar con tus telespectadores de Arcatel hablando de la salud de los niños, que es una cosa que nos apasiona. Y estábamos hablando de la miel. Estábamos diciendo, ¿sí?, que la miel era buena en los casos de resfrío. Pero ojo, no en los niños menores de un año. Los niños menores de un año, si comen miel, les puede dar una infección por un microorganismo que se llama el clostridio botulino, que es gravísima. Por lo tanto, niños menores de un año, no miel por ningún motivo. Pero las otras cosas sí las pueden comer. Antes, mi papá, que era pediatra, decía, espérese hasta el año con el huevo, espérese hasta el año con el pescado. Nada que ver, po. Ah, no. Mi hija, que está haciendo un doctorado en alergia en Australia, ha publicado artículos que dicen que hay una ventana inmunológica, que entre los 5 y los 6 meses, ojalá darles de todos los niños, hasta mantequilla, maní, huevo, pescado, todas las cosas que pudiesen dar alergia, el organismo las asimila mejor, sin alergia, en esa ventana de los 5 y los 6 meses. Así que, Raúl, lo que decía tu abuela de se le va a reventar la hiel al niñito, dele a probar a la niñita varias cosas, tenían toda la razón, hay que darles de probar. Perfecto. La miel entonces no antes de un año, un poquito después. No antes del año, y claro, en cantidades adecuadas, ¿no es cierto? Porque la miel también es una cosa azucarada, y estamos en Chile con los adolescentes
más gordos del continente. Sí. Oye, espero que no sea tan mala la mía, porque yo consumo como 25 kilos al año, así que, y más también. ¡Ah, qué maravilloso! 2 kilos al mes, te calculo, Raúl, fantástico. La miel tiene un montón de propiedades buenas. Lo otro que yo consumo son pajaritos del yogur. Fíjate, el yogur de pajaritos miel lo consumo y me encanta. No hay tanta evidencia científica, debemos reconocerlo. Los probióticos que se llaman, que vienen de los pajaritos del yogur, son buenos en los casos de la diarrea asociada a antibiótico o de algunas diarreas. Pero en general no hay tanta evidencia científica. Pero mire, yo, como tú consumes miel, yo consumo yogur natural de pajaritos con miel y ahí estamos yendo firme. Ahí quedamos bien. A ver, doctor, me gustaría saber también cuán fuertes debemos estar para estar contra el coronavirus. ¿Qué nos hace fuertes? Hay hartas cosas que nos hacen fuertes. Cuando nuestras emociones están bien, nuestra inmunidad está mejor. Si tenemos un sueño adecuado, una cantidad de sueño adecuado, si no estamos tremendamente estresados, nuestro sistema inmune funciona mejor. Pero sobre todo si nos cuidamos y tomamos las precauciones para no contagiarnos. Ahora, si nos contagiamos a pesar de estas protecciones, hay algunas vitaminas y probióticos que se han demostrado que ayudan un poquito. La vitamina D, sobre todo con esta pandemia, Raúl, yo no sé, ¿tú estás tomando vitamina D? No, es la que me sigue, es la de los alimentos y la del mismo sol. Raúl, por Dios, tienes que empezar a tomar vitamina D, porque el sol de Chile tiene el problema del hoyo de ozono encima de nosotros. Por lo tanto, el cáncer de piel, sin mencionar las arrugas que da la piel y las manchas en la piel, es complicado. Entonces, en vez de sol, vitamina D. Y como estamos fuera del sol por la pandemia, porque hemos estado encerrados, todos vitamina D todos los días, muy importante. Eso baja también, como tú me hablabas del COVID, la intensidad y la resistencia al COVID con niveles de vitamina D un poquito más altos es mejor. El zinc, la vitamina C ayudarían un poquito y los probióticos ayudarían un poquito. Hay una revisión Cochrane, que es un grupo científico que ve lo válido que son los conceptos, que dice que ayudaría como un 5% a 10%. O sea, pucha, los niños se resfrían 10 veces al año, en vez de 10 resfríos, se resfrían 9 veces, un poquito. Yo estoy tomando nota aquí de esto. Sí, vitamina D para todos este año, este invierno, muy importante. Usted cómprese la más barata, que tenga una dosis adecuada de vitamina D todos los días. Y ahí no me voy a resfriar, aunque hace como 5 años que no me refrío. No, sí, se va a resfriar igual, Raúl, pero menos. Ya, perfecto. Bueno, a ver, pero hay varias conductas de riesgo que pueden ser. A lo mejor la obesidad puede ser que lo que uno escucha, entonces lo vamos validando para que estemos más fuertes para este paso a paso. La obesidad es tremenda para la salud, Raúl. La obesidad es tan difícil porque no depende de uno. Uno no elige ser obeso. Es el ambiente. Entonces, por eso es tan importante que a los niños se les enseñe a comer sano, que coman ensaladas con el almuerzo y la cena, que coman verduras con el almuerzo y la cena, que de postre coman fruta, no pastelito, y que coman comida integral. Si lo integral se inventó recién, o sea, lo blanco se inventó recién el siglo pasado. O sea, tú conoces a Jesucristo, Raúl, ¿no es cierto? Jesucristo, bueno, él partió el pan integral, no había hostia blanca. Ya. Cristóbal Colón comió pan integral, Bernardo Higgins comió pan integral, Diego Portales comió pan integral, y todos nosotros pensamos que el pan blanco es natural. No. Y los jugos tampoco son naturales porque no crecen en cajita. La juguera los rompe, le saca la fibra y más encima hace que el azúcar entre muy rápido en el intestino, le fermenta, le da dolor de guata a la gente y entra derechito a la grasa. Por lo tanto, usted cómase la fruta cruda, pelada. O si es orgánica, con cáscara. Pero ojo con los azúcares y sobre todo con los hábitos. O sea, ayudémonos. ¿No es cierto? Entonces yo le digo a mi señora, por favor, compra menos cosas ricas. Porque si hay cosas muy ricas, muy dulces, me voy a tentar. O sea, ¿y qué pasa con la sal? Que es otro producto medio complicadito y es blanco también. Yo, cuando tenía 18 años y estaba estudiando medicina, la doctora especialista era muy seca en hipertensión, dijo la sal es terrible para el corazón. Y la sal,
hace que se te enfermen los vasos sanguíneos. Así que dejé de comer sal. Oye, José, Raúl, estuve 3 meses desesperado por comer sal y después se me pasó el problema. Y después de eso me puse a comer sin sal y ahora tú le pones sal a un huevo y no lo encuentro bueno. Así que ojalá enseñemos a todos los niños a comer sin sal, que es mucho más fácil cuando uno aprende desde chico. Los hábitos desde chico se mantienen. El niño que se acostumbra a un hábito de hacer actividad física, va a hacer actividad física toda su vida, va a ser más sano, va a tener un cerebro más potente. Yo pensé que era uno de los pocos que comía huevos sin sal, pero... Y frito en agua. Bien, Raúl, tú le das un tremendo ejemplo a tus telespectadores de Alcatel, excelente. A ver, me gustaría ir conociendo más otros hábitos porque vamos a encontrarnos, ya nos dice, con el COVID-19, el coronavirus, por muchos años, por siempre. Y fue terrible, la pandemia se nos pegó muy fuerte. O sea, no hay nadie que no haya sufrido con la pandemia. Y una de las cosas peores que pasó con los niños, fuera de la obesidad, ¿no es cierto?, porque uno se dedicaba a comer, es que se enchufaban en la televisión. Fuera de mirar al cartel, ojalá que los niños miren poca televisión. O sea, el mensaje de los pediatras es hasta los 6 años, cero pantalla. Cero pantalla. ¿Por qué? Tú me preguntas, Raúl. ¿Por qué cero pantalla? Porque primero, inhibe la melatonina, los niños duermen peor. Segundo, te hace sedentario y tenemos a los más obesos del continente. Tercero, mientras más pantalla, menos cociente intelectual. Cuarto, la pantalla se mueve mucho. Entonces el niño apaga la pantalla y tiene que moverse. Tenemos a todos los niños con Ritalin que son hiperkinéticos. Pero lo más terrible, Raúl, de la pantalla es que está hecha maquiavélicamente para hacerte adicto. Para hacerte adicto, ¿sí? Se potencian los circuitos dopaminérgicos adictivos y las personas se hacen adictas a la pantalla y después adictas a las drogas y tenemos a los adolescentes más adictos del continente en Chile. Eso no puede ser. Entonces, desde chico, los papás tenemos que enseñarle a los niños que la pantalla con cuidado. Y si usted tiene un niño, señora, señor, que está muy pegado a la pantalla, hay que desintoxicarlo. Sobre todo ese niño que se queda pegado es el que va a tener problemas más adelante. Hay que tenerle cuidado, hay que ponerlo en actividades deportivas programadas, ¿no es cierto?, los talleres, ojalá todos los días. O sea, hay que moverse también el cuerpo, está hecho para, como dicen los kinesiólogos, mantenerse permanentemente en movimiento. Exacto. Y la otra cosa es que ayuden los hábitos, ¿no es cierto?, en prevenir cosas como las adicciones, el consumo de alcohol. Es un mensaje claro, el que estemos todos de acuerdo, que queremos niños, niñas y adolescentes libres de alcohol y droga. Que nadie le enseñe, como lo hizo mi papá, que era un gran pediatra, que hay que tomar, ¿eh? Hay que tomar en la casa, hay que fumar marihuana en la casa, entonces yo le voy a enseñar a mis niños a que fumen de la buena. No, craso error. ¿Por qué? Porque 1 de 6 se hace adicto. 5 puede que no, y pasa en piolita. Pero nosotros somos 6 hermanos y uno de nuestros hermanos se hizo adicto. Se hizo adicto al alcohol y a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque lo expusieron muy tempranamente. El mensaje no es, te voy a castigar, no. El mensaje es, espérese, al menos hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal no está desarrollada, porque no hay control de impulso. Porque además, tengo los cables pelados, la mielina que recubre los axones no está completada. Por lo tanto, si yo le doy una cerveza a tu nieto, Raúl, le estoy haciendo un daño tremendo. Si yo le doy un pito a un niño de 15 años, le estoy haciendo un daño tremendo. Hay que decirles, espérese. Y en la casa, no. El mensaje claro de todos los adultos. A los niños los cuidamos. Bueno, hay que cuidar a los niños. Y estos consejos y esta conversación que estamos teniendo, tiene razón para tener personas más fuertes. Personas que pueden resistir más este coronavirus a pesar de todos los cuidados que podemos tener para no contagiarnos. Las personas que hacen ejercicio, las personas que están con estrés, sin estrés, que tienen una vida más saludable, están más protegidos absolutamente. De hecho, las personas con obesidad, por ejemplo, se enferman más grave de bronquitis y de coronavirus cuando se enferman. Hagamos un resumen un poco de lo que conversamos en la primera parte con estos pasos, porque... decidimos cambiar, ahora yo no sé cuál es su opinión del nivel, algo me dijo de lo que se hizo en los primeros 2 años de gobierno, una evaluación de la pandemia aquí en nuestro país. Los pediatras vemos con mucha satisfacción lo bien que se han manejado las vacunas
en todos los gobiernos que han habido, en este gobierno, en el gobierno pasado y en muchos gobiernos atrás, vemos muy bien el equipo de salud, las TENS, las enfermeras, hay gente muy preparada. Raúl, yo creo que hay que puro tener confianza en nuestros técnicos, yo creo que lo hicieron increíble, se ganaron un Nobel del manejo de la pandemia, y lo que lo están haciendo ahora lo están haciendo excelente también. Hay que ir liberando, pero liberando de a poco, sin dar falsas expectativas, sin dar falsa impresión de seguridad, sino que hay que seguir cuidándose y hay que seguir vacunándose porque eso funciona. Y porque eso nos protege y porque prevenir es mejor que curar. Sí, yo tengo un poco de temor que la gente confunda las fases, el amarillo, y después de repente salga y la mascarilla ni siquiera la saque, la va a dejar en la casa, se va a liberar. Entonces, pero se va a encontrar con alguien para conversar, ¿y qué va a hacer? Exactamente, Raúl, rojo es rojo. Qué bueno que tú lo estés expresando para tus auditores, porque si no nos cuidamos, nos podemos enfermar y no queremos. Queremos disfrutar la vida, ya hemos estado con demasiada pandemia, demasiado tiempo, y queremos que por lo menos esté bajo buen control. Y los chilenos somos buenos, si los chilenos supimos sacar a los mineros del hoyo, cuando hubo terremoto todos nos ayudamos, los chilenos nos sobreponemos a las cosas, nos unimos cuando es importante y sobre todo cuando se trata de pelear por los niños. En este momento estamos instalando el modelo islandés en todo el país, que significa que en vez de concentrarse en la droga, nos concentramos en los hábitos, en un entorno sano que promueva niños, niñas y adolescentes libres de alcohol y droga, una tremenda meta. Ahora, ¿el hecho de tomar agua en vez de tomar alcohol y bebidas también es saludable? Muy bueno tomar agua en vez de jugo. Tomar agua más que ninguna otra cosa. Eso no quiere decir, Raúl, por Dios, que en tu cumpleaños no te puedas tomar un traguito o con tus amigos no te puedas tomar una cervecita. No, la evidencia muestra que el trago no ayuda a la salud. Pero, pucha, eso no significa que si eres adulto, con todo tu criterio, no puedas de vez en cuando darte un gustito. Sin embargo, el agua es mejor. Ahora, ojo, porque hay una campaña de las compañías que producen jugos y bebidas de que hay que tomar mucho, mucho, mucho líquido. Mentira. Eso es un mito falso. Los niños y niñas y adultos tomamos exactamente el agua que necesitamos si la tenemos disponible. Mira, aquí hay una botellita. Si tengo sed, la abro y tomo un traguito rico al agua. Pero cuando te tienen que hacer un examen y te obligan a tomar 10 vasos de agua, te sientes pésimo. No es necesario que las mamás y los papás le metamos el agua a los niños a la fuerza. Hay que ofrecer, si el niño quiere bien, si el niño no quiere, no la necesita, porque el osmómetro hipotalámico te dice exactamente cuánta agua necesitas. El agua es buena en su justa medida. Doctor, me gustaría entonces que usted haga un llamado a que la gente use el criterio de las distancias, el lavado de manos, en fin, todos esos detalles. Y una mascarilla cuando esté con otra gente, ¿no es cierto? La mascarilla, esta no es tan incómoda como la otra, pero protege. Sabemos que la mascarilla protege, ¿no es cierto? Y la mascarilla te hace que no te enfermes, pero sobre todo protege al que está al frente. Entonces es una cosa muy generosa. Protege al anciano, protege a la persona inmunosuprimida, trasplantada, protege a las personas con cáncer. Entonces, Raúl, telespectadores, a usar mascarilla cuando estemos frente a gente que se puede enfermar. Doctor Humberto Soriano, muchísimas gracias por esta conversación con la audiencia de Arcatel y gracias por este llamado también y estas explicaciones que han sido bastante amplias. Desde la Universidad Católica, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, un agradecimiento a todos los que nos han escuchado. Estaba en este día domingo, en la entrevista del domingo, con el doctor Soriano, que nos explicó el plan paso a paso, los cambios, las modificaciones, los riesgos, y esperamos que usted los siga y los cumpla fielmente para que tengamos una buena salud. Muchas gracias, que esté muy bien. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.